Bueno, lo primero, verificar que el monitor está encendido, no Sí. está parpadeando, lo cual significa que no tiene señal porque el CPU o el gabinete está apagado. Ok. Entonces presionamos el botón de encendido. A ver si dale, por favor. Ahí está. Esta es la pantalla del BIOS, Sí, ¿no? Esto no es el sistema operativo todavía. Vamos a ver que una vez que haya terminado de revisar todos los componentes básicos, pues que continúe con el proceso de arranque. Ah, caray. Estaba buscando el sistema operativo en el CD, en el disco compacto. Pues no sirve, Ah, ¿o qué qué? caray. A No, ver, no, no, sí ábrele ahí. sirve. Pero puede ser que se haya quedado configurado para arrancar desde el CD y que Ya. esté ahí el disco de instalación Puede. del sistema operativo. A Nada mejor ver. que abrirlo. Dale, dale. A ver. Lo voy a expulsar. Sí, aquí está, mira. Mira. Es el disco de instalación. Lo dejaron aquí los muchachos. Pequeño detalle. Exacto. Ahora lo que tenemos que hacer es más bien regresar para decir que arranque desde el disco duro y ya podamos configurar precisamente Oye, que ¿qué se es eso? vaya desde el disco duro. ¿Qué es eso, el sistema operativo? Permítame un segundo. Si quieres, nada más termino de configurar esto, que es en la pantalla del BIOS, en la opción de boot o de arranque, en la prioridad de dispositivos de arranque o boot device priority, le voy a decir, voy a dar enter, que en lugar de que cargue como primer dispositivo de arranque el disco compacto, ¿sí? Sea el disco duro. Aquí está, para que cargue al sistema operativo. Una vez que he hecho el cambio, le doy la tecla de escape, ahí está, me voy a la opción de exit, salir, y ya tengo una primera opción aquí que es salir guardando los cambios, para que Ya. ya inmediatamente siempre se vaya al disco duro a buscar el sistema operativo. Oye, ¿y eso de cargar el sistema operativo, Ah, sí, cierto, me lo habías qué es? preguntado. Bueno, el sistema operativo es el conjunto de programas básicos para poder manejar el sistema. Y por supuesto, la computadora lo que hace el BIOS es ir ahora al disco duro y llamar precisamente a todos esos programas para que se pueda comunicar con todos estos dispositivos y tú como usuario puedas tener toda la funcionalidad del equipo. Esa es la ventaja del sistema operativo. Aquí lo que Pensaba que pasa es cargaba que y nos todo está listo, pero no mandando sé qué al... pasa. No, pues es que los muchachos creo que no terminaron con la instalación. Entonces todavía hay que configurarle algunas opciones como el teclado y las configuraciones de caracteres y Ya, demás. vale. El BIOS lo que hace es nada más detectar que el teclado está conectado, pero no sabe qué tipo de distribución tienes en el teclado. Algo muy distinto. Distribución, pero ¿acaso no son iguales todos los teclados o...? Aparentemente sí, pero no. Hay algunas diferencias. Órale. Por ejemplo, ¿qué pasa si usas caracteres especiales como la ñ del español? Aquí tengo un ejemplo con este teclado. Pues muy sencillo. Busca en este teclado la ñ. Mira, le aprietas esto. No tiene ñ. Este teclado está con una distribución en inglés. Entonces, la ñ solamente la podrías obtener con la tecla que sigue al lado derecho de la L. El teclado que tenemos en la computadora que se está instalando sí tiene la ñ, porque es una distribución en español. Pero aún este mismo teclado en inglés, tú podrías configurarlo dentro del sistema operativo para que al presionar esa tecla que está a un lado de la L, resulte la ñ. Aquí lo vemos en la pantalla, precisamente donde se describe cuál es el tipo de teclado, en la parte de detalles, le voy a dar un clic con el ratón, y aquí me está diciendo qué tipo de distribución de teclado es la que tengo. Si te fijas, está en español. Ahí está. Y hay variaciones del mismo teclado en español, para España, Latinoamérica, etc. Ah, no, Si supongo. abro yo la lista de acá, aquí encontrarás también que puedes tú configurar el teclado como que sea en inglés, o podría ser en otros idiomas. Esa es una de las enormes ventajas de los sistemas operativos. Pueden modificar el comportamiento del hardware. Apúntate todo eso, Luis, Sí, por favor. señor Está fiscal. súper interesante. Ahora, ¿qué te parece si lo dejamos en que tenga opciones para México, ¿no? Pero ya lo habías puesto en español, ¿no? Pues sí, pero una cosa es la distribución del teclado, pero también hay otros elementos que tienen que ver con la región en donde te encuentras. Entonces, voy a entrar aquí en la parte superior donde dice personalizar y aquí me está preguntando cuáles son las opciones regionales que yo quiero tener en mi sistema operativo. ¿Y para qué nos sirve eso? De acuerdo a la región que escojas, va a manejar la información de cierta manera y eso afectará también el comportamiento de algunos programas. Como por ejemplo. Por ejemplo, las cifras en las hojas de cálculo, los símbolos monetarios que aparecen. Aquí lo ves en la pantalla. Como está configurado para España, si te fijas, no tiene punto decimal, sino coma decimal. Y acá en la moneda, pues no aparece el símbolo de pesos, sino que aparece el símbolo de euros. Entonces, si tú quieres que esto funcione bien para México, tienes que cambiar la región, en la parte superior, abrir la lista y seleccionar precisamente español de México. ¿Bien? Ya hemos establecido entonces la distribución del teclado, cuáles son las teclas válidas o los caracteres válidos, así como también algunos detalles de representación de símbolos. Aquí lo que nos está preguntando es cuál es
el nombre que le vas a asignar a tu computadora es bueno ponerle un nombre a tu computadora, o más bien es el nombre tuyo y de la organización a la que perteneces. Entonces le vamos a poner una, ¿no? Aquí está. Es el nombre tuyo o del usuario principal y luego una, la organización. Le voy a dar clic en siguiente. Dale, dale. Y ahora lo que me pregunto es algo muy importante, que es la clave del producto. Claro. Que le voy a empezar a escribir. ¿Pero qué? ¿Siempre es necesario meter una clave? Sí, todo software, todo programa que es original, requiere de una clave para ser activado. Okay. Si no tienes esa clave, podría ser que, o una de dos, tu software es pirata, o sea, es una copia no autorizada, y por supuesto el software podría dejar de funcionar en algún momento, o bien, en definitiva, no tendrías algunas de las funciones principales de algunos programas. En el caso del sistema operativo, simplemente no podrías seguirlo instalando si la clave no es válida. ¿Y qué pasa si alguien tiene la misma clave que yo? Exacto. ¿Y eso? Por ejemplo, si alguien robó tu clave, lo obtuvo de alguna manera, en el momento en el que tú quieras actualizar tu software, podrías tener serios problemas en la actualización, porque podría decir, bueno, este software no está reconocido, ya que no es válido porque alguien más lo tiene registrado. Entonces sí debes de tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, me equivoqué aquí en un pequeño dígito. Ya. ¿Sí? Y ya. Así. Una vez que has introducido la clave correctamente, ya te pasa a la siguiente etapa, que es ahora sí dale un nombre a tu equipo. Uh-huh. El primero fue el nombre del usuario, ahora un nombre del equipo. Ya. Si quieres le llamamos, ¿qué te parece el equipo del estudio? Dale. ¿Sí? Así que se llame, estudio. Y algo importantísimo, toda computadora tiene un usuario, que se conoce como el administrador, que es el responsable de todo el sistema y que puede hacer todo con todos los archivos del sistema. Puede borrar, puede agregar programas, etcétera, etcétera. Ese administrador necesita de una contraseña para que no cualquier persona pueda llegar y alterar la configuración de tu computadora. ¿Y puede ser un número o una letra? Son combinaciones de números y letras, preferentemente. Entonces, lo que voy a hacer aquí en la parte de abajo, donde dice contraseña, le voy a introducir una contraseña. Estoy poniendo 5 caracteres. Ya. Si te fijas, no aparece en la pantalla por protección, para no desatender a alguien. No, y listo. Está dando de alta ese nuevo usuario dentro de todo esto. Ahorita la computadora. Bueno, ahorita lo que está haciendo es que está pasando energía por el BIOS y está verificando todos los dispositivos para ver si los tiene, los básicos, por supuesto, el procesador central, la memoria RAM para que opere, todos los componentes sean coordinados precisamente por el sistema operativo, que bueno, mira, ya lo tenemos cargado. Sí, ya cambió la pantalla. ¿Y esto qué es? Bueno, esto que tenemos enfrente es el ambiente gráfico o entorno gráfico. Esto lo que te permite es que sea mucho más sencillo para ti como usuario usar los recursos de la computadora. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es precisamente la indicación de qué usuario queremos que emplee el sistema. Tenemos dos usuarios y ¿podemos empezar a usarla de una vez? Sí, si quieres, con todo gusto. ¿Cuál, de hecho, cuál elegimos? Nada más tenemos que seleccionar qué usuario la va a emplear. Pues no sé cuál elegimos. ¿Te parece bien esta, la de Fabián? Vamos a dar clic. Ahí está. Oye, ¿qué pasaría si elijo la de Lorena? Ahorita te lo explico. Mira, lo que ves aquí en la pantalla primero es lo que se conoce como el escritorio. Es parte del mismo ambiente de trabajo. Muy bien, sí. Cada usuario de la computadora tiene su propio entorno. Esto es, sus propios programas, sino la manera de acceder a esos programas, así como también puede tener sus propios documentos, sus imágenes, sus archivos de música, lo que necesita para poder operar con el sistema, ¿no? Entonces, si yo aquí le doy clic en el botón de inicio y selecciono la opción de cerrar sesión, le voy a dar clic ahí, yo puedo cerrar esta sesión de Fabián, y ahora sí lo que tú me preguntabas, ¿qué pasa si me voy con el otro usuario, con Lorena? Le voy a dar clic, ¿y qué notas que ocurre en la pantalla? No, pues la pantalla es completamente distinta. Así es, precisamente porque cada usuario puede personalizar su ambiente a las cosas que él necesita. Tal vez Lorena necesite un acceso inmediato a programas de edición de imágenes, de edición de música, etc. Y yo lo necesito un poco más, por ejemplo, para el acceso a internet o algunas otras cosas. ¿Sí? Ahora lo que puedo hacer es salir de la sesión de Lorena, cerrar sesión, le voy a dar clic acá. Entonces, en el momento en el que conozca más la computadora, pues obviamente
tú puedes personalizar tu ambiente de trabajo a como tú lo necesites. Exacto. ¿Bien? Exacto. Voy a regresar al usuario, Fabián. Muy bien. Ahí está. Ya lo tenemos. Se ve muy bien lo que está en la pantalla. De nuevo, está el escritorio. Pero no es tanto una pantalla como tú la llamas. Entonces, ¿qué es? Es importantísimo esto del concepto del escritorio. Veamos un escritorio normal, ¿no? En un escritorio normal, tú lo que tienes es una calculadora, ajá, por ejemplo, un blog de notas, donde sí puedes hacer algunos apuntes, carpetas o folders, en donde sí puedes organizar tu información. Pues es que aquí hay todo lo que se necesita en un escritorio para poder trabajar, ¿no? Es lo básico, ¿no? ¿Y no te parece un poco raro que acá sea escritorio? No tiene cajones, no tiene patas, no tiene nada. Vas a ver ahorita. Vamos a ver. En el botón de inicio, ajá, voy a seleccionar todos los programas y dentro de los accesorios que se incluyen con el sistema operativo, puedes, por ejemplo, seleccionar este que dice blog de notas. Es okay, algo como esto. Ajá. ¿Ve? Entonces yo puedo ahí escribir algo. Ahora puedo ir al botón de inicio, seleccionar otra vez todos los programas en los accesorios que incluye el sistema operativo, ajá, y seleccionar, que te gusta, una calculadora, por ejemplo, ¿no? O bien, puedo seleccionar otro programa antes de eso, como el Paint, que es un programa para hacer dibujos, si es que necesitas hacer un dibujo muy sencillo, ¿sí? Yeah. Perdón, soy muy malo dibujando, pero... Oye, pero eso está padrísimo. Ahí está. Eso está muy bien. Algunos otros elementos que son muy comunes al escritorio, uh-huh, son, si le doy clic con el botón derecho aquí, voy a entrar a una opción que es el explorador del sistema operativo. ¿Eso qué es? Y aquí, como puedes ver, hay una carpeta o folder. Uh-huh. Por ejemplo, una que se llama Mis Documentos, en donde tú puedes decir... agrupando tu información, aquí ya te pone una que es de música, otra que es de imágenes, tú podrías ir creando tus carpetas, y si te fijas, claro, bueno, pues sí se parece, ¿no? O sea, sí, carpeta folder con esto que tienes en la pantalla, ahí está. Claro, ahí puedo ir yo acomodando las cosas como yo quiera, hacer una carpeta para mis tareas, para lo que yo quiera, ¿no? Así es, y además ahorras mucho espacio, ¿no? Sí, te evitas todo el papelerío, todo el espacio, claro. Es correcto. Todo lo que desde hace mucho tiempo han estado haciendo los programadores y desarrolladores de sistemas operativos, uh-huh, es que la interfaz, o sea, la cara que te da el sistema operativo, sea lo más sencilla de emplear por parte del usuario. Lo más común con lo que ya conoces. Entonces, tú ya viste, claro, que tenemos un blog de notas, viste que tenemos una herramienta de dibujo, que es que también como tener una página en blanco y ahí anotar cosas, o hacer algunos trazos. Así como también las carpetas para ir acomodando tu información, uh-huh, y la agrupando, bueno, tengo una carpeta de música, tengo otra carpeta de mis documentos, de mis textos que hago, fotos, otra carpeta de fotos, etcétera. Ya viéndolo como lo explicas, me parece bastante sencillo. Es muy, muy simple. Ese es el objetivo. Uh-huh. El escritorio de la computadora, insisto, es como el escritorio de una escuela, oficina o de una casa. Por claro, eso se le denomina así. Por ejemplo, hacer una nota en la computadora, como agarrar un lápiz y empezar a escribir aquí, es tan sencillo como estando en nuestra aplicación de blog de notas, escribir algo. Ahí puedes escribir lo que quieras. Hacer una nota. Es fácil. Bueno, tal vez no nos faltó el acento. Ahí está. Ahora, siempre recuerda que todo lo que escribas y demás lo tienes que guardar. ¿Cómo? Bueno, ¿qué tal si necesitas esta información? Claro, es un simple renglón lo que escribiste, pero si fuera algo mucho más complejo, una imagen, un audio, lo que sea, que lo requieres después para, no sé, en el caso de un documento, imprimirlo o modificarlo. O usarlo posteriormente. En esos casos, tienes que indicarle a la computadora, en este caso al programa que estás empleando, que lo vas a almacenar en algún lugar. Por ejemplo, el disco duro. Si me voy al menú de archivo, guardar, puedo indicar en dónde deseo almacenarlo. Oye, ¿y si no le pido que lo guarde? Bueno, la información que estamos teniendo en este programa que acabas de escribir se encuentra ahorita en este momento en la memoria RAM de la computadora. La de acceso aleatorio, ¿verdad? Exactamente, en claro, esa. Recuerda que esa memoria almacena la información en tanto haya corriente eléctrica. En el momento claro, en que tú apagues el equipo, se va a borrar la información de la memoria RAM. Si no lo has guardado, por eso tú necesitas indicarle dónde vas a almacenar la información. No, pues creo que sí es un factor muy importante, ¿eh? En general, siempre que usas una aplicación, cualquier programa, es muy posible que después tengas que almacenar esa información bajo el nombre de algún archivo para que puedas darle algún reuso posterior. Bueno, pues voy a tomar nota. Con todo gusto que me pase. Hablando de la veo que todo está listo. Claro. Sí, fue mucho más sencillo de lo que pensaba, ¿eh? Muy bien. Nada más grabamos lo que falta y terminamos, ¿vale? Pues yo creo que ya casi terminamos, ¿no? Oye, Luis, vele pidiendo a la gente que se prepare, ¿no? Sí, señor. Yeah.
Perfecto, entonces yo lo voy guardando aquí, por ejemplo, en la carpeta de mis documentos. De hecho, ya lo guardé ahí. Ajá. Y si te fijas, tiene una figura que corresponde a un bloc de notas. Claro. ¿Ya está? Haciendo, Nada más, aquí estaba curiosando un poquito antes de comenzar a grabar el final del programa. Es el bloc de notas, ¿no? ¿Estás escribiendo ahí algo? Sí, no, una bitácora. Oye, pero lo que no hay es el botón para apagarla. En realidad lo tienes ahí enfrente, en el gabinete. ¿Este de aquí? No, espérate. No es lo más recomendable que la apagues así. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que se puede dañar alguna configuración del sistema operativo o inclusive algún dispositivo del equipo. Te recomiendo que mejor lo hagamos por otra vía. ¿Toma el ratón? Sí. ¿Bien? Cierro aquí, ¿verdad? No sé si vayas a guardar esa información del blog de notas, creo que... Pues sí, va a comenzar al rato, le sigo. Bueno, pues, ahí ponle cualquier cosa o cancela, si quieres. Ok. Y cancela ahí también, bueno, cierra. Le dices que no. No. ¿No quieres guardar la información? Okay. Muy bien. Ahora, ve ahí el... Exacto. Aquí el botón de inicio, ahí lo que tú tienes, fíjate en la parte inferior de la pantalla. Sí. Tienes una primera opción que es cerrar sesión y otra que es apagar equipo. Sí, sí. Ahora, si quieres, bueno, ya puedes apagar el equipo, pero si no, pues podrías cerrar la sesión. Okay, cualquiera de las dos opciones. Ahorita me conviene apagar, ¿no? En este caso, sí. Pero antes, si quieres, revisamos lo de cerrar la sesión. ¡Ah, qué caray! ¿Y esto qué es? Ya, eso ya es para apagar el equipo. Permíteme un segundo. Dale cancelar. A ver. Vamos otra vez al botón de inicio. En la parte superior de ese menú, puedes saber, ver cuál es el usuario que está empleando el sistema. Es el usuario Lorena. Okay. Entonces, vamos a revisar si quieres primero esa opción que dice cerrar sesión. La llavecita. A la parte inferior. Una llavecita. Exactamente. ¿No? Dale clic ahí. Okay. Ahí, si te fijas, tienes dos opciones. Una de ellas es cerrar la sesión, que precisamente significa... El usuario Lorena, claro, la computadora supone que tú eres Lorena, ya no va a usar la computadora, pero tampoco desea apagarla. Ya. Puede llegar otro usuario a emplear el sistema. Entonces, recuerda que como cada usuario tiene su escritorio, su configuración y sus aplicaciones personalizadas, bueno, tú dirías, ya no quiero usar esas aplicaciones personalizadas, usuario Lorena, y quiero que cualquier otro usuario pueda acceder al sistema. Entonces, nada más tendrías que dar clic en cerrar sesión. Así es. Ah. Y tienes otra opción ahí que es cambiar el usuario. ¿Qué quieren decir o qué? Para... Bueno, en ese caso es muy importante esa opción, porque significa que si tú estás corriendo un procesador de palabras, un editor gráfico y todo lo demás, y das en ese momento cambiar de usuario, todos los programas se quedan activos, siguen funcionando tus programas. Si habías dejado algún proceso pendiente, va a estar activo. Ah, okay. No va a terminar esos procesos. Y obviamente eso va a consumir más recursos de tu computadora. Ajá. Si llega otro usuario a emplear el sistema, va a sentir el equipo un poquito más lento, porque precisamente hay algunas tareas que dejó el otro usuario pendiente. Como si estuviera en funcionamiento todavía. Exactamente. Entonces, lo que te conviene en este caso es ir a cerrar sesión. ¿Quieres ya darle clic ahí? Vamos a darle. Muy bien. Cerrar sesión. Y podemos, por ejemplo, desde ahí seleccionar otro usuario. Dale clic en Fabián. A ver, vamos a dar. Ahí está. Está cargando la sesión del usuario Fabián, que si te fijas el entorno es distinto. Sí, sí, sí. Y entonces cuando ya termine, ya nadie va a ocupar la máquina, pues eso, o la cerrar sesión. No necesariamente. Cuando ya nadie vaya a ocupar la computadora, ahí sí tienes que entrar al proceso de apagar. Si quieres, vamos al botón de inicio otra vez. A ver, dale. Ahora, en lugar de irnos a cerrar sesión, entonces, ya vamos ahora a cerrar sí, ya. Totalmente el aparato, vamos a quitarle la energía eléctrica, nada que hacer, ya se acabó. Okay. Y ahí te aparecen estas opciones. ¿Y suspender entonces qué es? Bueno, mira, ahí en este modelo de computadora no está activa esa opción de suspender, pero en la mayoría de los sistemas sí lo tienen. Suspender significa, lo único que vamos a hacer es tomar una copia de todo lo que está cargado en este momento a la memoria RAM, el sistema operativo se lo va a llevar a un área del disco duro, de tal manera de que va a consumir mucho menos energía, de hecho va a dejar de enviarle señal al monitor, va a paralizar los discos duros,
etcétera, eso te ahorra una cantidad impresionante de energía precisamente, claro. Pero en el momento que tú presiones cualquier tecla o muevas el ratón, dependiendo del tipo de computadora, de inmediato la computadora va a estar lista ya para ser usada, sin invertir tanto tiempo como el proceso normal de apagado y encendido, ¿no? O sea, después de todo el ciclo. ¿Bien? Ya veo. Pues suspenderlo puedo entrar cuando me voy a tomar el cafecito, exacto, o voy a comer, ¿no? Exactamente, y no quieres que todo el mundo o alguien pase enfrente de tu computadora y esté viendo qué estás haciendo. Claro, y además no gastas tanta luz, ¿no? Exacto, ya estás protegiendo el ambiente, ¿no? Estás ahorrando, claro, por todos lados. Órale. En las computadoras portátiles es particularmente útil por lo siguiente. Si tú andas moviéndote de un lado a otro, en lugar de que, a ver, apago y enciendo, cargo el sistema operativo, otro, apago y enciendo. Con la suspensión, simplemente se hace esa copia hacia el disco duro de lo que se tiene en ese momento en la memoria, de cómo está la configuración del usuario, y entonces ya te lo puedes llevar a otro lugar, tan solo con cerrar la tapa de la computadora portátil. Ya. Y el momento de abrirla, ya estás de nuevo en todo el trabajo. No afecta nada. Ahora, ¿qué crees que sea entonces la opción de apagar? Pues yo supongo que ahora sí ya cuando le quita la energía total, ¿no? De electricidad. Sí. Y la última opción es la de reiniciar. Que, bueno, si es que quieres activar otra vez el sistema, pero vamos a entrar a la opción de apagar. A ver, vamos a darle. Oye, pero ¿por qué tarda tanto en apagarse? Bueno, en realidad ya no tarda tanto como antes, pero así como en el arranque, por ejemplo, el BIOS verificaba que estuvieran todos los componentes instalados y demás, y el sistema operativo también carga toda una serie de programas para comunicarse con los diversos dispositivos, cuando tú das la orden de apagar la computadora, cierra cualquier programa que esté activo, deja de comunicarse con los diversos dispositivos y entonces evita la pérdida de información o el daño a algún dispositivo. Por eso no debe apagarse directamente del botón que me decías o directamente del enchufe. Exactamente, hay todo un proceso definido. Déjame decirte que hay algunas computadoras que detectan, en el momento que tú presionas el botón de encendido y apagado, le indican al sistema operativo, bueno, pues el usuario no quiere cambiar de usuario ni de sesión, adiós, quiere cortar la energía. Entonces, manda esa indicación y ya empiezan a cerrarse los programas. Pero yo lo que te recomiendo es que mejor lo hagas por el procedimiento que acabamos de ver, desde el sistema operativo, en el botón de inicio y seleccionar la opción de apagar el sistema. Perfectamente. Bueno, pues entonces nada más resta apagar el monitor, ¿no? Así es. Aquí la onda. Apagar el monitor y ya está. Y ya está. Todo el sistema listo para los pasos. Oye, están súper bien pensadas estas cosas de los computadores. Claro que sí. Y eso que todavía te falta conocer algunos detalles más del sistema. Me imagino. Oye, Fabián, mil gracias, ¿eh? Gracias a ti. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Y eso será pues el próximo programa, ¿no? A ver, pues Luis, ¿qué pasa con los actores? ¿Dónde andan? Cada vez se requiere mayor almacenamiento en las computadoras, pero es muy complicado el estar abriendo una computadora de escritorio y poniéndole otro disco y otro disco y otro disco. O bien, en el caso de una laptop, pues no es trivial ponerle otro disco duro. En realidad, la mayoría de las laptops solamente tienen espacio para un solo disco duro. Algunos modelos incluyen capacidad para dos. Pero, ¿qué tal si estamos procesando video? Video de alta definición, que requiere no de megas, sino de gigabytes de espacio. Rápidamente nos acabamos el espacio de almacenamiento de cualquier computadora. Si a eso le aunamos que se requieren mayores velocidades de transferencia, alguien podría decir, bueno, lo podemos hacer a través de la red y ponerlo en otro equipo. Pero a veces las redes no nos dan las velocidades suficientes, nos tardaremos días en transferir un solo archivo de una computadora a otra. Es por ello que las unidades de almacenamiento externas se están convirtiendo en una verdadera necesidad. Hay varios tipos de unidades de almacenamiento o discos duros externos que gracias a las mejores velocidades de comunicación a través de puertos USB o bien FireWire, ya es mucho más fácil de emplear. Aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es un disco externo que está basado en lo que es un disco de una computadora portátil. Esto es lo que se conoce como la caja controladora que se comunica a través de un cable USB con nuestro equipo. Esto ya lo conectamos y además lo reconoce nuestra computadora inmediatamente como un disco externo. Podemos guardar información, borrar información en él, como si se tratara del disco duro que está dentro de nuestra computadora. Si alguien se pregunta cómo serán los discos que están aquí adentro, pues muy sencillo, aquí tenemos uno. Este es un disco duro de computadora portátil y precisamente este disco duro es el que va dentro de esta caja para que pueda comunicarse con la computadora. Pero bueno, las capacidades no son tan grandes como las que podríamos tener en discos de este tamaño. Discos de este tamaño ya llegan a una buena cantidad de gigabytes, 300, 500 gigabytes o inclusive un terabyte.
un solo disco. Es el mismo principio, es una caja que encierra el disco duro y que a través de una interfaz USB, como la que tenemos aquí el otro extremo del cable, que es el que va hacia la computadora. Por supuesto, aquí ya llevan una alimentación de corriente, porque requieren de más energía eléctrica que los otros discos, su interruptor, y así como también un foco que nos indica la actividad del disco. Bien, estos discos duros sí tienen mayores capacidades que las de los discos duros basados en los modelos de computadoras portátiles. Aquí tenemos, por ejemplo, un disco duro de los que irían adentro de esas cajas. Este es un disco duro con una capacidad de 300 gigabytes. Entonces, notan, por supuesto, que es mucho más grande, la interfaz de comunicación es más amplia, y claro está, podemos tener varios discos, usar la misma caja y, por ejemplo, variar los discos en función de cuál es el que requerimos en ese momento para procesar un video o para crear un DVD, etcétera, etcétera. Por favor, sigan enviando sus preguntas y comentarios a nuestra cuenta de correo electrónico.